Melanie Costa nos sorprende de nuevo con unas declaraciones en la revista Corazón TVE que no dejan en buen lugar a Cayetano Martínez de Irujo. Menos mal que me he alejado de él, reza en su portada. Hace unos días, la deportista rompía su silencio con una polémica indirecta. A veces mejor sola que mal acompañada. Aunque asegura estar muy bien, parece ser que la nadadora no ha atravesado unos buenos momentos durante estos meses. Al parecer, la distancia entre la pareja o la diferencia de edad no fueron los motivos que les llevaron a la ruptura tal y como se apuntaba en un primer momento. Por su parte, el jinete, con el que no mantiene contacto alguno, no ha querido pronunciarse al respecto y ha dicho que no hablará nunca más de su vida privada. Tras año y medio de noviazgo, la mallorquina y el hijo de la fallecida duquesa de Alba ponían punto y final a su relación el pasado mes de agosto. Ahora, Melanie Costa se encuentra plenamente centrada en su carrera profesional. Está entrenando a fondo para los próximos Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, que se celebrarán en 2016.